¿Qué tal? Bienvenidos a DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y bueno, el día de hoy, como ustedes ya lo saben, pues es día de TICs en mi escuela. Y precisamente, bueno, con estos colaboradores que nosotros tenemos, y bueno, pues muchas gracias a ellos que hacen este tipo de tutoriales para todos ustedes profesores, como el profesor Sergio del CITE, Quipper School México, y la profesora Tere de la técnica número 29. Y precisamente el día de hoy nos corresponde pues continuar con esos tutoriales con la técnica número 29, la profesora Teresa, que bueno, pues nos estaba enseñando en el tutorial pasado acerca de esta modalidad que nosotros conocemos, o esta plataforma como que nosotros conocemos como YouTube. Ya vimos cómo podemos descargar un video, cómo podemos subirlo, pero bueno, pues quedó pendientes algunas cosas con respecto a YouTube, y bueno, pues solamente hacerles las recomendaciones pertinentes con respecto al manejo de estas redes sociales. Recuerden que se pueden utilizar en diferentes formas, pero si ustedes lo utilizan de manera productiva en el aspecto académico o para mandar información requerida, bueno, pues eso es lo ideal. Cualquier uso de estos, de estas plataformas o de estas redes sociales, bueno, pues llegan a traer consecuencias. No lleguemos a esa, a esos casos, y sin embargo, pues utilicemos estas redes con responsabilidad. Y para esto, bueno, pues quiero presentar a la profesora Tere de la técnica 29. ¿Cómo estás, Tere? Buenas tardes. Hola, Germán, buenas tardes a todos, a ti y a todos los que nos están sintonizando en esta ocasión. Bien, bien, aquí saludándolos desde la técnica 29. Perfecto, pues vamos a iniciar este tutorial, a continuar este tutorial con respecto a la plataforma de YouTube. Así es, la vez pasada, si se acuerdan, pues nos quedamos en el uso de la plataforma de YouTube. Vimos cómo acceder a nuestro canal, cómo crear en nuestra biblioteca listas de reproducción y cómo suscribirnos a ciertos canales, seguir a personas de acuerdo a la información de videos que ellos publican. Y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo YouTube también lo podemos utilizar como editor de videos. Lo primero que tenemos que hacer, ya saben, es acceder a nuestra cuenta de Gmail o directamente ya en YouTube, conectarnos a nuestra cuenta por medio de nuestro correo y una contraseña. Ya cuando accedemos, pues nos muestra esta pantalla, la pantalla inicial de YouTube. Entonces, del lado izquierdo ya vimos todas estas opciones. Ahora vamos a acceder donde dice mi canal. Y ahí nos va a, vamos a visualizar nuestro perfil, y tenemos acceso a lo que son nuestros videos, las listas de reproducción que ya creamos y los demás canales que tenemos disponibles. Y bueno, ahí en la parte de arriba, en la parte central, dice gestor de videos. Le vamos a dar clic ahí. Y nos va a activar otra pantalla. En la parte central están los videos más recientes que hemos subido. Y del lado izquierdo tenemos un panel de control o un menú. Algunas opciones también de estas las comentamos la vez pasada, como podemos hacer una emisión en directo,
nos da acceso a la comunidad, a nuestra comunidad, a quien estamos siguiendo, y algunas estadísticas. Nos vamos a ir a la última opción donde dice crear. Ahí nos da varias opciones. Una es crear una biblioteca de audio para que tengamos ahí disponibles nosotros algunos efectos para las transmisiones en directo que hagamos. Nos da ya ahí recomendaciones de ciertas canciones que podemos acceder a ellas. Y bueno, ahorita lo que vamos a hacer es irnos a la opción donde dice editor de video. Y esta herramienta, si han utilizado alguna vez lo que es el Windows Movie Maker, es muy parecida a esta herramienta. Aquí lo que la opción que nos da es editar en línea un video y nos da varias herramientas. Aquí del lado central de la en la parte derecha nos da opción a editar los videos que tenemos en nuestro canal. Si no tenemos ninguno, lo podemos subir y aquí nos va a aparecer. Entonces, el video que queramos editar lo seleccionamos y podemos hacer modificaciones en línea sobre él. Y vamos a hacer una prueba. Aquí vamos a elegir, les digo, tenemos la opción de elegir cualquier video de nuestro canal, y para editarlo simplemente lo vamos a arrastrar a la parte de acá, de abajo de la pantalla de la visualización. Es como una línea del tiempo ahí. Hay un cuadrito punteado y ahí lo soltamos. Y ya nos va a aparecer en esta pantalla de visualización. Aquí nos da varias opciones para el video. Nos activa aquí del lado derecho. Por ejemplo, le podemos aumentar o quitar el brillo. Y ahí podemos ir viendo cómo se va a ver la modificación que se le esté haciendo. Trae varias opciones. Trae para filtros, que son de tipo de efectos a la imagen que se está reproduciendo. Tiene varios efectos aquí, sepia, procesamiento. Bueno, cada filtro tiene aquí su nombre, ¿no? Entonces, nosotros le podemos aplicar cada uno de estos filtros. Otra opción es que podemos anexarle un texto. Aquí le damos a activar texto. Nos da opciones para ese texto que queremos escribir. Modificarle el tipo de letra. Ponerlo en negrita, cursiva, un tamaño. Aplicarle a lo mejor un color. Y la alineación, que puede ser izquierda al centro o la derecha. También nos da la opción de ponerle un banner de fondo. Y a qué altura queremos que salga ese banner, ¿no? De la pantalla que estamos visualizando. Y en la parte de abajo es lo que queremos que aparezca. Y si se dan cuenta, nos va mostrando en la misma pantalla cómo se va viendo lo que nosotros estamos modificando. Hay una opción aquí que dice vista previa de efectos junto al video original. Lo que va a hacer esto es cómo se ve antes y después conforme yo lo estoy modificando. Ajá. Y también nos da la opción de un audio, bueno, del modificar el volumen a lo mejor de la voz o de lo que se está visualizando en ese momento. Nos da aquí varias opciones. Eso es en cuanto a un video. Para modificar también le podemos anexar o crear un video desde un conjunto de imágenes.
podemos incluso combinar aquí. Les digo, si han utilizado el Windows Movie Maker, ahí podemos crear un video con combinando imágenes y pedazos de video. Aquí también lo podemos hacer. Entonces, la tercera opción es este aquí que dice añadir fotos. Pues simplemente busco o cargo las imágenes que yo quiero incluir en este video. Selecciono las fotos, ya sea de una galería que yo tenga ya aquí. En estas fotos que me muestra son fotos que yo ya tengo en mi blog, en mi cuenta de Gmail. Pero si no las tengo aquí, puedo subirlas desde el equipo, desde una memoria o desde cualquier dispositivo móvil, de una cámara si la tengo conectada. Desde ahí las puedo ir subiendo. Entonces, busco las imágenes y las voy a ir arrastrando a esta parte. Por ejemplo, aquí tengo esta imagen. Puedo seleccionar varias al mismo tiempo y me las va a subir. Y ya lo único que hago es arrastrar estas imágenes a la siguiente recuadro. Y así voy a ir construyendo mi video y editándolo. Aquí cuando yo selecciono ese recuadro, me activa nuevamente ciertas herramientas para que yo a esta imagen igual le pueda aplicar ya sea un filtro o ponerle algún otro texto. Ajá. Para cerrar esa herramienta, no sé si se fijaron dónde le di, se activa aquí un botón del lado derecho, dice cerrar para regresarme a las opciones iniciales del menú. Esta opción que dice CC, nosotros también tenemos acceso a ciertos videos que de Creative Commons. ¿Qué es eso? Que nosotros podemos utilizar ciertos videos que tienen derechos de autor, pero que es posible utilizarlos sin ningún sin ninguna sanción. Entonces también nos da opción a insertar ese tipo de videos si nos sirve para el tema que estamos tratando. También los podemos utilizar. Simplemente arrastramos el video al siguiente recuadro, a donde lo queramos ocupar. Se activan nuevamente las opciones de filtros, textos y audio. Los modificamos y así vamos creando nuestro video. También podemos ponerle una música de fondo. Principalmente en el área de las imágenes, porque los videos pues como tal ya tienen ya sea alguna descripción o algo que está narrando. Entonces la música generalmente la utilizamos en los espacios de las imágenes. De igual manera nos da la opción para buscar alguna pista de fondo que esté libre de derechos de autor, o sea que no tengamos problema para ponerla como fondo, porque eso a veces también nos ha pasado a nosotros, que si utilizamos alguna canción comercial, YouTube nos bloquea el video porque estamos usando una canción sin permiso, digamos, del autor, ¿no? Entonces, por eso nos da estas opciones de música que podemos utilizar en ese momento. Igual nada más es arrastrar el fondo musical que nosotros queramos, que nos haya gustado, al espacio que dice aquí, arrastra aquí el audio. Y ya nos los va a poner en como fondo musical en nuestro video. Y bueno, y la última opción, también aquí si ven nos da la opción de aplicar algunas transiciones entre cada uno de estos, de un corte de una imagen o de un video, como en PowerPoint, digamos.
Igual nada más arrastro a donde quiero ese efecto. Y entonces cuando la transición que va a hacer es ese efecto que estoy seleccionando. Vamos a adelantar un poquito. Y puedo ocupar una transición diferente en cada corte de un video de una foto. Nos da aquí varias opciones de transición, entonces la que más nos agrade, les digo, como en PowerPoint o como en el mismo Movie Maker, es el efecto que va a hacer de una imagen a otra. Y por último tenemos esta opción de escribir diferentes textos, ya sea como título, como banner, en nuestra reproducción del video. Por ejemplo, pues un título pues lo podemos poner al inicio, ¿no? Que es de lo que va a tratar el video que estamos creando. Y todo nada más es arrastrar a la parte que yo donde yo quiero que aparezca. Ajá. Y nos va a activar ciertas herramientas, las mismas que vimos hace un momento, que es el tipo de letra. Cambiarle si la queremos en negrita, el tamaño, el color y lo que queremos que aparezca. Y aquí, como es un título, nos va a activar si queremos cambiar el color del fondo. Y por ejemplo, si queremos un banner en las imágenes, de igual manera le podemos aplicar alguna de estas opciones que nos da, que ya tienen de hecho algún efecto. Y como ven, pues es muy práctico el uso de esta herramienta. La ventaja es que ya cuando terminamos de editar el proyecto, aquí mismo se guardan los cambios y simplemente ya nada más se actualiza este video y podemos acceder a él directamente desde el link que nos da YouTube o en nuestro canal. Aquí de hecho nos avisa, podemos ponerle, si no lo terminamos en la primera vez, guardan las modificaciones y lo podemos seguir editando posteriormente. Le ponemos un nombre al proyecto y se guardará para la próxima vez que lo vengamos a modificar. Incluso si no nos gusta cómo quedó al final, lo podemos editar nuevamente y seguir editándolo. Ya cuando finalizamos, le damos en crear video. YouTube hace una recopilación de esas ediciones que se le hicieron y tarda un poquito en estarlo editando. Y al final ya nos manda un mensaje. Ahorita por la velocidad de la red nos marcó aquí un error, pero de hecho ya hace la edición que nosotros, los cambios que hicimos al video, y nos lo va a mostrar aquí cómo quedó con esas modificaciones. Y entonces es una muy buena opción. Igual a veces encontramos videos, ciertos videos que queremos a lo mejor hacerles algunas modificaciones
Y esta es una buena opción para editarlos, ¿no? Sin necesidad de bajarlos, utilizar otras herramientas, sino que aquí mismo en línea podemos hacer esa edición de videos. No sé si tengan alguna pregunta, Germán. Bueno, y además esta situación que tú platicas que nos puede apoyar mucho con respecto a que la información se guarda en el mismo canal en YouTube y que bueno, nos puede ayudar mucho porque sabemos que los videos que se realizan pues tienen un peso y que sí es considerable. Entonces, es una muy buena opción porque ahí mismo los profesores o los alumnos pueden editar su video, pueden trabajarlo. Además, es muy, muy, muy sencillo, es muy básico el proceso de edición, el que les está manejando el canal. Y bueno, pues esa es la superventaja, ¿no? De que lo puedes guardar, puedes guardar tus sesiones dentro del mismo canal y ya después disponer a dónde lo quieres enviar, si a tu blog o desde el mismo canal de YouTube lo puedes transmitir. Así es, todo se queda en conjunto ahora sí dentro de las mismas herramientas, les digo, es muy importante todas las opciones que nos da Google como herramientas, entonces todo está centralizado con una sola cuenta y pues ahora sí que hay que aprovecharlas, ¿no? Exactamente, y es aprovechar estas herramientas que nos da Google y bueno, pues una más de la que ya hemos culminado el día de hoy, Tere, con respecto al manejo de YouTube. Es muy importante que sepamos manejar todas estas aplicaciones que nos da YouTube para que le podamos sacar el mejor aprovechamiento y bueno, pues lo puedan utilizar tanto los profesores como los alumnos. De forma constructiva, para que se puedan facilitar a lo mejor las actividades en un salón de clases, no sé, algunos textos recomendables, alguna edición de algunos fragmentos que quieran visualizar los profesores o los mismos alumnos. Y teniendo en cuenta esto que también nos marcaba sobre los derechos de autor, YouTube, o no está, la forma como está reglamentado es de los derechos de autores, pues por medio de la censura, si no es que se bloquea el video o el audio se mutea. Entonces, ese sería el problema y bueno, pues tratar de que todos nuestros proyectos pues sean inéditos, todos nuestros proyectos sean creación propia. ¿No, Tere? Así es, y pues si no tenemos también la opción de, ahí mismo les comentaba que hay quienes nos dan la opción de utilizar sus canciones o fondos de música sin ningún problema, incluso los mismos videos, ¿no? Y en la red también podemos buscar y acceder a, hay servidores especiales para música, para imágenes y para videos sin ninguna censura, entonces sí hay que considerar eso, ¿no? Porque igual hay sanciones en cuanto a todo este tipo digital, a veces creemos que no, pero sí es importante, si no podemos crear los propios, pues utilizar los que sí tenemos permiso. Sí, además, como tú lo mencionas, hay páginas donde pueden ellos rescatar alguna música o alguna imagen que bueno, pues está libre de derechos en este caso y puede ser utilizada. Sin embargo, bueno, pues hay que respetar aquellos trabajos, aquellas autorías que, bueno, pues tienen una finalidad y nosotros no podemos alterarla en este caso. Pues Tere, te agradecemos este tutorial el día de hoy con la plataforma de YouTube, donde bueno, pues ya nos mostraste que no solamente sirve para escuchar y ver música, películas, sino que también, bueno, esta plataforma la podemos diseñar nosotros a nuestra conveniencia. Prácticamente tenemos una oficina dentro de la red. Así es, pues la verdad sí, ya cuando le encuentras la utilidad, no simplemente te digo para la escuela, sino personal, pues sí, le sacas mayor provecho, ¿no? Entonces, ahora ya no hay pretexto de no utilizarla, ¿no? Sino que hay que nada más meterse un poquito y explorarla y sacarle el mejor provecho. Así es, Tere. Pues muchas gracias. ¿Algún saludo que quieras enviar?
Pues a todos los que nos ven e invitarlos a que cualquier duda, pues aquí estamos en la técnica 29, ya saben, y un saludo a todos los de la técnica también. Ok, pues muchas gracias, Tere, y nosotros también queremos mandar saludos al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Educación Secundarias Técnicas en la Ciudad de México. Y bueno, pues muchas gracias a todo el personal de DGES Media. Les recordamos que tenemos una cita el próximo martes en TICS, en mi escuela, aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.